Hola a todos, hijos Enter, bienvenidos a mi canal. Bueno, pues estamos aquí ya una semana más con un nuevo vídeo. Esta semana es un vídeo especial ya que se acerca San Valentín. Desearos que paséis un muy buen día de San Valentín, que lo paséis rodeados de la gente que más queréis. Y hoy vamos a hacer un culán de chocolate. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar para hacer el culán de chocolate: 180 gramos de chocolate negro, 125 gramos de mantequilla, 2 huevos, 180 gramos de azúcar y 3 cucharadas de harina. También vas a necesitar unas flaneras o unos moldes de cerámica como estos. Lo primero que vamos a hacer en un bol va a ser poner el chocolate negro junto con la mantequilla y lo vamos a derretir en el microondas a intervalo de 10 segundos, cuidado que no se os queme. Cuando lo tengamos, en otro bol aparte vamos a poner el azúcar junto con los huevos y lo vamos a mezclar todo muy bien. Una vez lo tengamos, añadimos toda la harina de golpe y la integramos. Ahora le vamos a poner el chocolate que ya estará templado y lo vamos a mezclar. Ahora vamos a engrasar nuestras flaneras o los moldes de cerámica. Le vamos a poner un poco de cacao en polvo para que no se nos pegue y vamos a poner una porción con la cuchara para helados en cada uno de ellos. Nos lo vamos a llevar al horno precalentado a 180 grados durante unos 15 minutos aproximadamente. Una vez pasado ese tiempo lo vamos a sacar. No hay que dejarlos que se enfríen, los servimos directamente calientes. Lo podemos acompañar con nata, le ponemos un poco de viruta de chocolate y un poco de azúcar glas. Fijaros cómo queda por dentro. Buenísimo, si os gusta el chocolate es un acierto total. Además lo podéis acompañar con nata como hemos hecho hoy, o con helado de vainilla también, porque como esto hay que tomarlo templado para que se quede el centro así liquidito. El contraste con el frío es un acierto total. Así que ya sabéis, si os ha gustado la receta, darle a like, suscribiros al canal para no perderos nada, dejadme en los comentarios lo que os ha parecido y nada, nos vemos en la próxima receta. Pasad un muy buen día de San Valentín. No os olvidéis de compartirlo en todas vuestras redes sociales y de seguirme en las mías. Aparezco en todas como José Enter. ¡Nos vemos! ¡Chao!